Amables televidentes, ya llega el 22º Festival Internacional de Música Popular Amazonense, el Pirarucú de Oro. Por tal motivo nos encontramos aquí en el DAFEC, Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico, lugar donde se encuentran ensayando los 15 artistas preseleccionados al festival. Yo los invito a que entremos y observemos de cerca cómo se está desarrollando este ensayo. Vamos a tener una información muy interesante de cómo va a ser este festival internacional que tantas alegrías y tanto entretenimiento ha brindado a esta frontera amazonense. Bien, amables televidentes, tenemos la grata suerte de encontrar aquí en el sitio de ensayo, aquí al maestro Luis García, ¿no? Luis García, más conocido como Luchín, compositor, intérprete durante muchos años y participante de este Festival Internacional de la Canción Amazonense, el Pirarucú de Oro, en muchas oportunidades. Cuéntenos, Luchín, bienvenido a este programa que estamos llevando a cabo sobre el Pirarucú de Oro. Cuéntenos sus anécdotas sobre todo este festival, sobre tiempos pasados y efectivamente sobre el presente. ¿Cómo está llevando a cabo este festival? Bueno, pues muy buenas noches. No voy a contarle la historia, pues que vengo hace poco de tiempo trabajando en esto de la cultura, siempre haciendo canciones al pueblo y tratando de hoy en día cosechar lo que hemos sembrado. Y a través de eso hemos participado en varios festivales donde hemos ocupado primeros lugares. También estuvimos en la ciudad de Caballo Cocha, donde ganamos el primer lugar con la canción Una Historia Hecha Canción. El año pasado tuvimos la suerte de estar en Valledupar, pero no ganamos, pero hicimos buena presentación en nombre de nuestra tierra como el Amazonas. Perfecto, vamos a recordar aquel primer premio que usted me dijo que logró aquí en el Pirarucú de Oro. ¿En qué año fue eso? Bueno, eso fue como en el 2008, con Selva y Cantar, una canción que me la interpretó Ramelis Díaz. Ahí ocupamos el primer lugar. Después vinimos con otro tema que se llama El Indio Amazonense, también ganamos. Después de una canción para Capulina, también donde se ganó con Esa es mi tierra. Y hoy en día estamos presentando una canción con el compadre aquí con Ese, una canción que se llama Esa es mi Leticia. Esa es mi Leticia, magnífico. ¿Usted piensa que va a ganar una vez más? Pues hermano, esa es la idea, del que se presenta es con la idea de ganar, pero tú sabes que es una competencia y ahí somos 15 participantes que a todos hay que respetarlo, ¿no? Bendito sea Dios y bienvenido sea si ganamos el triunfo. A través de todos estos años, Luchín, ¿cómo usted ha visto que se ha desarrollado el Festival Internacional de Música Amazonense? ¿Usted ha visto que ha crecido, que ha mejorado, que las expectativas han ido creciendo? Bueno, lastimosamente, para que al principio el festival estuvo bien, hoy en día Fajardo ha cogido la crío, va a sacar con Pedro en adelante el festival, porque años atrás estaba decayendo, ¿no? Pero este sí va a ser mejor. Ojalá así sea. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ver aquí, tenemos uno de los intérpretes, justamente el intérprete del compositor Luchín, se trata del señor Eiser Díaz, ¿verdad? Eiser va a interpretar la canción compuesta por nuestro maestro Luchín, se llama Esa es mi Leticia. Háblenos de la canción, por favor. Bueno, sí, primero que todo, buenas noches. Sí, vamos a interpretar la canción de mi compadre Lucho, que siempre lo hemos venido haciendo en este festival del Pirarucú de Oro, que es un festival que me gusta, que siempre he participado, me han dado la oportunidad, tras de que, gracias a Dios, no soy de la región, pero me creo de ella, porque de aquí son mis hijos, de aquí son mis raíces, y voy a interpretar la canción este año con más corazón, con más amor, porque sé que la organización del festival este año tiene unos parámetros bien fundados y que podemos ser y podemos estar entre las personas que den la cara por la región y lo vamos a hacer con gusto. Hablemos del ritmo de la canción porque me pareció que es así como una medio cumbia, me parece, o por favor corríjame si estoy errado o no.
El ritmo en sí de la canción es un ritmo fundamental, es un porro. Eso en su totalidad es porro. Claro que lleva una mistura de cumbia y en algo una partecita de salsa, porque siempre el festival se caracteriza por eso, por la mistura de los ritmos. Entonces vamos a hacer eso, pero en sí es un porro. Es un porro. Bueno, les deseo mucha suerte, que continúen ganando. Les agradezco el esfuerzo que ustedes hacen para entretener al pueblo amazonense, ¿verdad? Porque lo que ustedes están haciendo es cultura. Y nosotros le agradecemos como comunidad leticiana, les agradecemos mucho su esfuerzo. Y una vez más, les deseamos mucha suerte y felicitaciones por el trabajo que están haciendo.